ahí, el 1 de mayo, acá apoyando al Club Central en esta actividad, en su aniversario también. Y fuimos los primeros a inaugurar esta actividad canina, junto con el humano, digamos así, 5K de Canicross, con Casey, que está preparada para correr los 5 kilómetros, y bueno, vamos a ver si empezamos a entrenarnos y podemos ir a participar a Brasil. ¿Y cómo surgió todo esto, Pablo, de realizar esta instancia? Bueno, como siempre, nosotros tratamos de estar innovando con cosas que puedan traer beneficio a la sociedad, que puedan unir a la población, y está muy de moda en Estados Unidos, Brasil, Europa, campeonatos mundiales de Canicross, donde los peludos de cuatro patas tienen la posibilidad de, nosotros tenemos la posibilidad, digamos, de acompañarlos a correr y en distintos kilómetros, ¿verdad? Pablo, es realmente interesante esto porque no solamente hay que prepararlos para correr, sino también para la disciplina, para que no se peleen durante la competencia y todo eso. Totalmente, debemos tener un perro que no sea reactivo, enseñarle a las órdenes, enseñarle a correr, enseñarle a posicionarse en la carrera y sobre todo tener una buena interacción con el dueño. Y ante todo, evidentemente que deben de tener todas las acreditaciones de un veterinario. Así que Brasil ahora el destino, ya probaste hoy y está pronta para ir a tierras norteñas. Sí, ahora me tengo que aprontar yo, ella está más que pronta, sí, ahora vamos a ver si podemos ir a Brasil, si Dios quiere, a competir en el Canicross.